En otros temas, hablando de otras cosas aquí en Sin Censura, surgió el fin de semana esto del presunto plan de golpe de Estado que después desestimó el presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que cuenta con el apoyo del pueblo y que no le pasaría en esta realidad de nuestro México lindo y querido lo que le ocurrió a Francisco I. Madero. Bueno, pues el coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, salió a defender al presidente Andrés Manuel López Obrador y dejó un mensaje ahí que no le gustó mucho a los panistas, a los priistas y a aquellos que le apuestan a que le vaya mal al gobierno de la Cuarta Transformación. Simplemente vacuna posibles mini conspiraciones. Que las hay. Grupos económicos que se sienten lastimados o grupos de intereses que se sienten desplazados o grupos de personas que ya no están gozando de los privilegios del pasado. Así lo dijo Ricardo Monreal, en efecto, estas declaraciones muy interesantes. Imagínate, Vicente, Rafa, vacunar posibles mini conspiraciones. Yo sí quiero saber cómo, a qué es a lo que se refiere este senador, el senador Ricardo Monreal, con mucho respeto, sobre vacunar sobre posibles mini conspiraciones. No sé qué opinen ustedes. No. Mini conspiraciones, dice Ricardo Monreal. Lo mismo que queríamos preguntar al presidente. ¿Qué sabe Ricardo Monreal o qué sabe el presidente para mandar este tipo de mensajes a la ciudadanía o sacar este tipo de declaraciones? Porque pues ya es de preocuparse. Si realmente hay personajes oscuros que quieren realizar un golpe de Estado para desestabilizar al país. Bueno, pues ahí que quede. Ahí que queden las declaraciones de Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, en la Cámara de